Buenas, buenas. ¿Qué haces? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andas, Fiera? ¿Bien? Bien, ¿vos? Estoy esperando un poquito con Maluma. Tranquilo. Me dijeron que te gustaba Maluma, así que... Me gusta, sí, me gusta el cachengue. Me parece muy bien. ¿Cómo andas, Fiera? ¿Bien, vos? Bien, che, muy bien. ¿Sabes qué? Me alegro. Estoy chocho con esto de los vivos. Me divierto mucho, me encuentro con viejos amigos. Y lo que más me gusta, creo que la verdad, es como que vuelvo a vivir el tenis de vuelta. Viste que yo creo que te debe pasar lo mismo. Extrañamos el ver, mirar esto, lo otro. Sabés que estoy. No, la verdad, bueno, para decirte la verdad, y lo sabés vos, que te tardé. Gracias a Martín, estamos acá, altero. Porque la verdad que estoy muy con las en los últimos 3 semanas o 4, cuando empezó 5 semanas, millones de personas me pidieron, hice 3 o 4, hice 2 para la asociación, hice 2 más, y no, la verdad que no sé, me gusta cuando lo hago, pero me da muchas cosas estar, viste, me parece que las redes sociales, no soy mucho de las redes sociales, entonces un poquito de... Traté de no estar involucrado tanto como lo podía estar, así que por eso fue un poquito, viste, el tardar en contestar, el no hacerlo, porque la verdad es que no quería hacer muchos vivos. Veo que todo el mundo, hay muchos que están haciendo todo el mundo, qué sé yo, y la verdad es que sigo estando en el tenis, pero vamos a decir, no en el tenis como tengo, vamos a decir, hay cosas que salen cuando salen las charlas tan buenas. Pero nada de, la verdad que nada de, ¿cómo decirte? No me siento que soy la persona que en este momento está haciendo parte del tenis, ¿viste? La estrella, todo esto de las afueras. Entonces, no siento que tengo para decir muchas cosas. Después cuando salen las charlas salen buenísimas, pero la verdad que mirá, no, preferí que no. Yo te voy a decir algo que vas a ver que cuando terminemos la charla te vas a dar cuenta. La mayoría de los grandes campeones como vos no tienen idea de cuánto saben. Saben tanto y hacen tantas cosas, algunas naturalmente, otras porque las pensaron, pero tienen tanta riqueza dentro. Yo creo que el gran secreto es ver cómo choreártelas. Quiero que sepas, sí, no. Así, no te sientas mal, pero hablé con todo el mundo. Me faltó llamar a tu viejo y tu viejo, pero al resto hablé con Ponch, con el Tero, con este, con Gastón, con el Pulpo, este, hablé con tus amigos de Miami. Yo te mandé un par de fotos, me mandaron fotos sí, de pendejo sí. Tuyo. O sea, olvídate, le mandamos un abrazo grande a Pablo. Pablito. Todos, a mí lo que me sorprendió es la cantidad de gente que te quiere, que aprecia todo lo que hiciste. Por eso yo creo que una de las cosas que pasa normalmente es que cuando uno se retira es como que un poco se olvida y yo hoy te voy a chorear de todo. Quiero que lo sepas. Me parece todo perfecto. Lo que sabes, todo lo que sabes, tengo acá anotado millones de cosas divertidas, de jugadas que hacías, de jugadas que no te salían, de situaciones... Y vamos a ir ayudando porque a mí lo que más me gusta de tu historia es que tu historia es de alguien humano. ¿Viste? Cuando vos empezás a hablar con alguien, o sea, el otro día me pasó a hablar con David Nalbandián y yo creo que él es medio extraterrestre. Hacía cosas, ¿viste? Que decís, ¿cómo las hace? O el Chino Ríos, que decís, está bien, muy lindo, pero lo tratás de enseñar y es imposible. Son diferentes. Son diferentes. Son tipos por eso, diferentes. Yo creo que vos sos humano y que mejoraste un montón de cosas durante tu carrera. Y eso es lo que hace muy rico esto, porque tu experiencia le va a dar muchas ganas y mucha fuerza a muchos chicos que están ahí viendo cómo lo hacen. Ah, bueno, me voy a agarrar de Willy, de las cosas que hizo Willy. No, perfecto. A mí, siempre poder ayudar es buenísimo. Sí, pero... De repente vos no entendés, pero vos jugaste
16 finales de ATP. Ganaste 7, perdiste 9. Hiciste 3 veces cuarto final de Roland Garros. Te metiste 4 veces entre los 15. Hiciste cosas gloriosas, gloriosas en tu carrera, que de repente no te das cuenta lo importante que fueron, pero yo te las voy recordando de a poquito y vamos a ir mirando distintas facetas de tu juego para que me vayas explicando cómo lo hiciste y cuál sería el camino para que alguien que te quiera imitar pueda copiarte algo. Okay. A mí una cosa que me interesa mucho, mucho, y que es una pregunta tipo que le hago a todos. ¿Qué es lo que vos crees que le hace falta a un jugador para quemar etapas y meterse en el circuito? ¿Cuáles son las herramientas que decís, estas son infaltables? Yo creo que, vamos a decir, yo creo que para meterse, vamos a decir, al circuito profesional. Sí, o sea, un chico que juega bien en juniors y dice, bueno, tengo que tomar la decisión, ¿qué hago? ¿Me voy a estudiar o sigo jugando tenis en serio? ¿Cuáles son las herramientas que vos decís, flaco, si no tenés estas herramientas, mejor busca otra cosa? Mira, sinceramente yo no sé, nunca lo pensé de esa manera, yo no sé exactamente cuáles son las herramientas, porque si vos ves, vamos a decir, a la mayoría, cada uno tiene su propia diferencia, y en cada uno puedes encontrar alguna cosa o bastantes cosas diferentes. Entonces no sé si hay una, vos decís, bueno, si yo tengo esto, esto voy a llegar, y si yo no tengo esto, no llegaré. Yo creo que suman, vamos a decir, cada uno se va sumando diferentes cosas, sí que tenés que tener un conjunto de cosas, me parece que con una sola no se puede, pero tenés que sumar, para mí, diferentes cosas para poder tener éxito. Creo que el éxito depende después un poco del nivel que puedas reforzar, de lo que puedas superar. Yo creo que una de las cosas para mí que lo vi, bueno, es decir, en la gran mayoría que pudo llegar arriba es primero el creer en la persona que tenés al lado. Creo que eso es algo obvio. La persona que vos elegís para tener al lado, creer y morir a más crees, mismo que sea quien sea, vas a superarte más rápido. Y yo creo que una de las cosas que tenían era, por ahí los que más llegaron, y eso, por ahí me incomodo, algunos más, algunos menos, algunos más allá, pero es la capacidad de entender rápido cuando tenés que hacer un cambio. Yo creo que, rápido quiere decir, te puede llevar tiempo a hacerlo, pero sí me parece que es entender a poder hacerlo. Después cada uno, viste, tiene sus tiempos, tiene sus formas, pero yo creo que todos los que, vamos a decir, que tienen ahí, es al cambio, no quedarse, no en la, creo decir, no, no sé si mis palabras es correctas, no quedarse en lo que uno tiene, es tener, no tener miedo a cambiar y a seguir mejorando día a día. Creo que eso lo traes desde chico, no es cuando salís a profesional lo tenés que hacer, sino creo que uno cuando se queda en una etapa es donde, o en alguna cosa es donde más, o donde ya se va a quedar y no va a seguir creciendo. Creo que ese es uno de los puntos mayores. Y después creo que cada uno, alguno tiene más, algunos menos. Bueno, otra de las cosas estoy pensando así, por ahí es la capacidad de trabajo. Creo que cada uno a su modo tiene una capacidad de trabajo y de esfuerzo propio muy grande. Creo que eso es lo que hay que tener. Mucha gente por ahí lo ve, no sé, hoy más relajado, más salir, pero tienen una capacidad de trabajo muy grande. Creo que si no llegás, más allá del talento que tengas, creo que lo que sigue atrás es un esfuerzo, y creo que eso es una de las cosas que eso sí, que si no tenés eso, creo que no, que por más talento que tengas, tenés que tener esa capacidad de trabajo. Siempre hay algunas excepciones a la regla, como en todo, vamos a decir, en toda cosa siempre tenés la excepción que decís, no, pero bueno, sí, puede ser, pero el 99% del deportista tiene que tener esa capacidad de esfuerzo, trabajo y de ceder muchas cosas, que creo que es
es lo principal para tener éxito, no solo en el deporte, sino que en cualquier ámbito de la vida lo tenés que tener. Esa es una de las cualidades que vos pensás que tenías. ¿Cuáles son de las que vos crees que son importantes que vos tenías para? No, yo creo que la más importante mía personal, yo creo que tenía una capacidad de trabajo muy grande. Creo que tenía una capacidad de esfuerzo y de superar, o de, vamos a decir, no de superar, pero sino de ponerme metas y lograrlas y no mirar el esfuerzo que tenía atrás el alcanzarlo. Creo que eso, vamos a decir, lo fui mejorando año tras año, pero creo que fue un esfuerzo desde chico que ya lo venía haciendo, lo tuve, uno no lo siente, pero a medida que va recordando cosas que uno hizo durante tanto tiempo, si hoy me la pondría, yo diría, uff, no sé si lo podría hacer. En ese momento era una cosa natural y una cosa que si me decían que tenía que hacer más, lo iba a hacer. Entonces creo que eso es una de las cosas que a mí me hizo ser lo que fui. Creo que es una de las grandes, vamos a decir, virtudes que tuve en lo que fui como jugador de tenis. Sí, vos sabías que la gente, vos decís Guillermo Cañas y dicen garra, físico, muy fuerte de cabeza, y muy poca gente dice Guillermo Cañas talentoso. ¿Crees que te diga quién me dijo que eras talentoso? ¿Quién? El Pulpo Etlis. No, pero quiero decir, vamos a decir, yo tampoco me tomaba como un jugador talentoso, es la realidad. Creo que a mucha gente por el talento lo ve en tirar un buen drop, en no tirar un buen drop, o en no hacer O unas en cosas tirarlo así. lindo, lindo. O El tema es, la en gente tirarlo confunde lindo a con poder tirarlo. o con efectivo también. Creo que, Eso. yo creo que hacía cosas, vamos a decir. Yo creo que no hacía más cosas por el hecho de que yo siempre traté de bastarme en lo más simple que podía hacerlo y manejarme con ese tema siempre, ¿no? De tratar de estar, de hacerlo las tres, cuatro jugadas que hacía mientras jugaba, de tratar de resolverlo de esa forma y de afrontar y de ir superando. Vamos a decir, cuando a mí me tocó la última etapa de mi vida de tratar con el pulpo. Vamos a decir, cambié muchísimo en tratar de jugar mucho más agresivo, de buscar cosas diferentes a lo que tenía antes. Pero mi juego sigue siendo el mismo. No cambié, vamos a Sí. decir, solo adapté algunas cosas. Pero yo creo que el talento también pasa por la capacidad de esfuerzo que uno tiene. Creo que el talento vamos a decir, no es solo en jugar lindo, en jugar, vamos a decir, en tirar cosas, sino es el talento al trabajo. Creo que es un talento también. Creo que mucha gente no tiene esa capacidad. Pero si vos me decís de si poder era lo lindo de tirar un buen drop como lo tiraba Guille, o si tenía muchas cosas que otros jugadores lo tenían, no, simplemente no, no era ese tipo de jugador. Y yo estaba muy, vamos a decir, con lo que yo hacía o lo que yo tenía, yo me sentía muy cómodo. No, vamos a decir, nunca necesité buscar a tener lo que otros tenían, sino, vamos a decir, a tratar de mejorar lo que yo hacía y de la mejor forma que a mí me quedaba. Creo que eso fue una de las cosas para mí estar tranquilo en lo que, vamos a decir, en el juego que yo o lo que yo hacía dentro de una cancha de tenis. Pero yo creo que vos mejoraste un montón de cosas. Pues si yo agarro a Willy Cañas, después de todas las cosas que leí que hiciste, después de todos los logros, y decimos, no, tenía una fuerza de cabeza de locos, no sé si el partido que le ganó a Hendman en Australia, o el partido que le ganó a Gastón en Stuttgart, a pura cabeza, a garra, físico, y yo te conocí antes, ¿te acordás que yo cuando estaba con Esquilari y con Gaudio, Primer satélite vos fue. eras El primer un tipo satélite que gané. luchaba, que corría, pero si me decís a mí, tenías 3, 4 kilos de más, no eras el fino fibro, el que yo conocí después, que para ganarle un punto había que tirarle con un bazooka. Pero creo que todo va cambiando vamos a decir, todo va surgiendo a medida que van pasando los años. Yo me acuerdo, vamos a decir, cuando nosotros hablamos, si es muy común, el
cuando nos conocimos, vamos a decir, fue Sí. en el momento que vos empezaste y fue el momento que empezaste a entrenar a Gastón, que estaba justo la otra vez, estaba hablando con una amiga, estaba Colbert también, hubo varios jugadores que estaban justo en ese grupo y estaba más o menos, entrábamos esa semana juntos, que fue el primer satélite que yo gané. Te puedo decir, fue en Sí. el 95, porque fue mi primer satélite que gané, que fue Santa Fe, Córdoba, creo que Río Cuarto, las finales. Rosa, entonces, yo me acuerdo ese satélite, pero bueno, yo tenía 17 años, voy a decir, era el principio de mi carrera, y más allá de todo, creo que si hoy lo tomé, yo no me acuerdo mucho de ese jugador en sí de esa época, pero venían pasando cosas y a medida fueron mejorando. Yo creo que de ahí en adelante también seguí mejorando muchas cosas. Si no, no hubiera llegado a donde llegué. Si no, no hubiera ganado. Creo que ningún jugador deja de mejorar. Creo que cuando uno es lo que veíamos lo que te decía al principio, si uno deja de mejorar más allá de lo bueno que sea, se queda en donde está. Cuando vos te empiezan a encontrar como a vos jugarte uno, ya los otros 300 saben cómo jugarte. Entonces, creo que es una de las cosas principales seguir mejorando cada día. Sí, yo veo ese jugador y vos empezás a jugar, dijiste, a los 17 años ganás tu primer satélite. Cuando entras en el circuito, te empezás a cruzar con hombres. ¿Cuál es tu primer miedo? Decir, ¿qué me, o sea, te agarró un miedo de decir, pucha, me está faltando qué cosa para seguirme metiendo? No, nunca tuve el miedo de seguirme metiendo, porque sinceramente, mira, cuando yo gané ese satélite a los 17, después empiezo a entrenar con Gerosi, y sinceramente, y es, vamos a decir, siempre es personal de uno de atrás, yo no tuve muchos entrenadores, sinceramente fueron cuatro en toda mi carrera desde que empecé, no me dejó nada. No. Y no, fue el único que no me dejó nada. Yo creo que si hubiera tenido un mejor entrenador, en ese momento hubiera sido mejor antes. Y después todos los demás me dejaron. A mí Pablo Martín, voy a decir, más allá de que yo ya estaba 80 en el mundo cuando empiezo con Pablo Martín, yo para mí Pablo Martín, más allá de, voy a decir, no fue fácil nuestros momentos con Pablo, duramos casi 4 años, pero fue, vamos a decir, es un tipo de muchas cosas difíciles. Pero a mí me enseñó muchísimo y por eso, vamos a decir, yo estuve con él. A mí me enseñó a jugar al tenis. Para mí fue el primer tipo que a mí me enseñó a jugar al tenis. ¿Qué quiere decir? Para mí fue el primer tipo que me enseñó a saber lo que yo hacía. A saber lo que yo hacía dentro de una cancha de tenis. No es que me enseñó a hacerlo, sino me dijo, vos haces esto, vos haces esto, tenés que hacer esta jugada y esta jugada y repetir, porque vos la haces bien estas dos cosas, y repetirlo. Y en momentos importantes fue el primer tipo que me dijo, no te caes. Todo el mundo, che, no te cabe, no te cabe. Perdí, yo había perdido partidos, 17 partidos en un año, 6-1, 5-1. Y el primer tipo que me dijo, mirá, no te cagues, en este momento que te cagás, tenemos que hacer esto, esto y esto. Después salía o no salía, pero para mí fue el primer tipo que a mí me enseñó. Y ahí yo cambié muchísimo desde ese momento, porque yo realmente ahí supe lo que tenía que hacer o no. Por eso hasta ese momento muchos miedos no tenía en el sentido de juego que necesitaba, ¿no? Porque no tenía idea de lo que tenía. Era la verdad, yo corría, trataba de correr, a veces corría más, tenía una capacidad de defensa muy buena, igualmente cuando era chico. Creo que era una de las cosas que mejor tenía, tenía buena derecha y la podía mover, pero no tenía ni idea de la jugada que hacía, la jugada que no hacía. Por ahí me equivocaba en el momento que, viste, la típica que sucede cuando sos chico en el match point, arriba abajo haces un saque re. Sí, para asustarlo, en vez de hacer lo que te haces lo mejor. Entonces, esas son las cosas que aprendí gracias a Pablo Martín. Después, O cada sea entrenador que que tuve me sí. dejó diferentes cosas. Creo que uno va andando subiendo, va buscando trabajo. Pero si tengo que decir la verdad, fue el primero que a mí me enseñó a jugar al tenis, a saber lo que yo tenía, lo que no tenía y crecer de ahí para adelante. Entonces, si vos me decís, ¿qué necesitaba? En ese momento no tenía mucha necesidad, no, necesito pegar mejor. Sí, tenía que basar un poco más, buscar siempre. Una de las cosas que traté de mejorar fue mi revés, porque mi derecha era mucho más sólida, hacía muchas más cosas, pero bueno, otra vez tenía que mejorarlo, traté de mejorar mi segundo saque también. Entonces, fueron cosas que tuve que siempre buscar de mejorar, pero no era algo que decía que si no mejoro esto, no voy a meterme. Creo que siempre, vamos a decir, siempre, o el pensamiento, o mi cabeza siempre era en seguir trabajando para meter, no era que era una cosa, sino al todo. Y bueno,
Ahí fue parte de mi físico, fue parte. Y después uno va viendo a medida que uno va creciendo, va viendo en donde uno ya es más fuerte y donde uno, vamos a decir, saca más ventaja en eso. Para mí, estar fuerte físicamente era una de las cosas más importantes en mí. Porque yo estaba fuerte mentalmente cuando yo estaba fuerte físicamente. Entonces las dos cosas iban agarradas. Entonces era una de las cosas que yo me pasaba mucho tiempo entrenando eso, porque sabía que mi juego se basaba mucho en eso. Entonces. Mira, mucho bueno. Te agarraste, por decir, vos me decís, pucha, cuando trabajé antes con el chino, no me daba tanto, pero de repente No, Ponch, Fernando Campos, sí te no dije no dio me y te daba agarraste tanto. de él. No dije no me daba tanto. Voy a empezar las cosas. Dije no me dio nada. Vamos a Ah, empezar bueno. si hablamos de cero. Ya no me dio nada. Entonces sigamos de ahí. No, Entonces te Ponch. agarrás de Ponch. Te agarrás de Ponch y decís, este tipo me está dando una herramienta o está potenciando algo que yo tengo para sentirme invencible. Creo que nunca tuve la posibilidad con Ponch. No sé si vos lo ves. Yo con Ponch nunca tuve la posibilidad de decir, este tipo me está y me agarro. Sino, yo empecé con él a los 16 en el set, después tuve un año que no lo tuve, y después de ahí, vamos a decir, de los 18 o 18 y poquito, hasta el final de mi carrera siempre estuvo él. Siempre fue lo mismo. Entonces, yo nunca tuve parte de decisión de decir, tengo que hacer más, era, cedí todo lo que tenía que hacer a lo que él me decía. Listo. Entonces nunca tuve, si era, hoy me venía y me decía, son 500 nadados, no sé, vamos a hacer 500 porque sé que está, nunca di que tuve que hacer más, sino, ya cuando era más grande, cuando estaba en la época del pulpo, al final, vamos a decir, los últimos años, sí trataba de limitar los tiempos que hacía, trataba de estar por ahí menos en cancha y hacerlo de mejor manera y más en físico para evitar estar las 8 horas o 7 o 10 horas que estaba cuando tenía 18 años. Entonces, limitaba o mejoraba o daba más cosas. Y ahí sí era mucho más enfocado en físico, tenía más horas en físico que en tenis. Pero al principio era hacer todo cantidades, no era que decía, no, hoy no menos o más. Fue Bueno, siempre así. pero hacer cantidades. Si vos haces cantidades y no te rinde, a los 2 meses lo echás a la mierda. Pero si haces cantidades Es que nunca eché a nadie a 2 meses. Ese fue mi cosa. Es que la realidad, mismo cuando yo estaba en academias, estuve en tres academias antes de cosas y siempre estuve entre 3, 4 años. Creo que eso por ahí es una de las cosas que siempre lo tuve, que siempre cuando iba a alguien y confiaba, sé que era un tiempo vamos a decir, de adaptación o de forma o de trabajo para tener resultados. No era que hoy, che, te contrato en 2 meses, te echo porque no tengo resultados. Vamos a decir, No, ya sé, vamos para largo. A mí, pero los sinceramente, a mí niveles de nunca me exigencia de pasó. Punch, los niveles de exigencia de Punch Eran eran altos. durísimos. Acordate Eran que en altos. algún momento que vos trabajabas con Punch, yo también lo contraté para que trabajara con Fernando, Fer, sé que y estamos con a Fer. nosotros nos hizo un cambio, pero así, del día a la noche. Sí. No, yo la verdad que yo desde, o porque empecé muy chico, o porque cosas siempre. Nunca tuve, vamos a decir, el hecho de decisión y nunca pensé, vamos a decir, en decir, no, fueron 3 meses muy fuertes, sinceramente siempre fue así. Y siempre fue el que, vamos a decir, con los entrenadores también que tuve fue lo mismo. Nunca, vamos a decir, a medida que fui más grande tenía conversaciones de cosas que yo que sentía y que no sentía, pero nunca estuve en la decisión de qué teníamos que hacer o no. No, está Menos con bien eso. físico. Creo que, vamos a decir, creo que es la parte donde siempre fui, bueno, siempre fui de esa manera, ¿no? Por eso elegís las personas que tenés al lado. Por eso creo que es un buen cuadro. A veces puedes cerrarle, como en cualquier cosa de la vida, pero cuando vos elegís a alguien, estás pensando mucho antes en muchas de las cosas que vos querés o que estás buscando. Y por eso, gracias a Dios, nunca tuve una relación ni con entrenadores, bueno, el preparador físico siempre fue el mismo, pero con entrenadores menos de 3 años, o 3 años o 4 años con cada uno que estuve, por el hecho de que, vamos a decir, buscábamos a largo plazo o algo, y cada uno tomaba una decisión, sabía que no era. Y siempre lo que tuve, eso sí, siempre lo tuve.
Cada vez que no había algo era culpa mía. Eso es la realidad. Siempre fue culpa mía. No fue culpa de un entrenador o de un preparador físico. No, no eras el típico jugador que le pasa algo mal y le echa la culpa al otro. O sea. No, podía, a ver, dentro de la cancha sé que no era fácil, y eso lo pueden decir, no era un tipo, vamos a decir, no era un tipo difícil, pero no era fácil. Vamos a decir, siempre tantas ganas de ganar que uno tenía, a veces, viste, con los que explotabas era con las personas que estaban Que tenés a mano. en tu grupo de gente, y eso era. Pero al salir de la cancha, no. Yo, sinceramente, tendría que hablar, bueno, con el Pulpo hablo dos, pero yo creo que no, yo creo que al salir de la cancha. Se ganó, se perdió, y si se perdió fue mi culpa. Y mañana vamos a seguir con todo. Por eso no, nunca fui el de decir, ¿qué es la realidad? Vamos a decir, el de afuera te Sí. puede decir alguna cosa mala o no, pero vos estás solo ahí adentro de la cancha. Y eso es lo que también, vamos a decir, cualquier decisión que tomes, cualquier cosa que tomes, es por tu culpa. Puede pasar alguna vez de 100, pero la realidad es esa, que vos cuando cambiás un entrenador, cambiás por otros motivos, ¿viste? Porque por ahí no se te dan los resultados, o no se dan las cosas, o que estás mal en una relación por tanto tiempo de estar, o que buscas alguna otra cosa diferente, pero no porque perdiste un partido o no perdiste un partido. Creo que eso es una de las cosas que uno tiene que tomarla de lo que es. Uno entra y es su trabajo, y las otras personas son importantes, pero son personas que te ayudan a llegar. Cuando uno está en el show, es uno mismo. Contame, ¿de dónde te agarrabas vos? Porque uno te veía caminar en un torneo, vos sacabas pecho, caminabas, te llevabas el mundo por delante, y lo demostraste en todas las canchas con todo el mundo. Te escuché un par de entrevistas, bah, un par no, las vi todas, las que hay en YouTube las vi todas, pero en una de ellas dijiste que cuando fuiste a jugar con Federer en el 2002, todo el mundo te decía, no, Federer, 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 vos venías ganando muchos partidos, habías ganado un par ¿cómo se llama?, de futuros, habías ganado, creo que ya No, en la fue el India, do, no, fue el Chennai, creo que. 2007, fue, no, fue el 2007 que yo era mi vuelta y fue que había ganado como 8 Challengers seguidos, había ganado el ATP Tour de San Pablo y sinceramente no sentía que podía perder. Fue uno de los pocos momentos de mi carrera que sentí que no podía perder. Y cada vez que entraba, te juro que cuando llegué a un match point, y eso a veces no, pero no, yo llegué a un match point Sí. abajo y no entendía cómo había llegado a ese momento. No, 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 no estaba. Y mismo estaba match point, no entendí. Entonces, pero eso, vamos a decir, fue la capacidad de haber ganado muchos partidos. Pero, vamos a ¿Pero de decir, dónde te no. agarrabas? Porque lo importante es de saber y de tratar de que alguien te lo pueda copiar es, si yo voy y me paro frente a Tyson y lo miro a los ojos y le digo, te voy a cagar a trompadas, se me va a cagar de risa, por más pecho que le saque, me tengo que agarrar con algo. Si tengo una 45 en el bolsillo, sí, me agarro de la 45 Pero y sé que tengo algo. ¿Cuáles eran tus herramientas para no es que vos mirabas a menos al resto? Pero nunca mirabas a nadie como que este flaco es, o sea, es inganable. no, yo vamos a decir, yo tenía muchas cosas y más cuando llegamos, vamos a decir, ahora estamos hablando de momentos ya más cuando uno tenía, por ahí cuando uno está creciendo. Muchas veces le cuesta más en crearse muchas cosas, se las tiene que ir ganando. Ahí ya estamos hablando de cuando uno ya estaba vamos a decir, en el alto nivel. Una de las cosas que a mí es lo mismo que te decía, una de las cosas que a mí me ponía seguro era la.